Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andrés y el día de hoy les voy a mostrar el pulpo de Playmobil. Pues yo nada más tengo estos dos que son de la referencia 9066 del 2017, de un sobrecito, vean, en sobre, como otros animalitos marinos que les he mostrado, de una serie de acuario que sacó Playmobil en ese año. Y pues lo que me gusta es de que estos pulpos cambian de color con el agua caliente, se ponen claritos, se pierde este color azul y este color como rosa, lo pierden, quedan color como blanco y se nota lo oscuro de aquí adentro, esta pieza que viene aquí como incrustada para darle forma pues a los ojos. Y me gusta mucho, aunque cambien, se ven muy bonitos. Y bueno, está también interesante este pulpo que es pequeño y unos más grandes, pero tenemos esta versión pequeña de pulpo que trae pues además su cría. Y pues con esto pueden por allí agarrar de algunas cosas de los Playmobil. Vamos a ver, de aquí lo podemos sujetar de lo que viene siendo el coral. Lo vamos a agarrar por aquí. Claro, se cae porque no tiene más piezas allá que le hagan peso. El peso se jala para acá, pero si lo acomodamos podríamos ponerlo bien por allí o agarrarlo de este otro lado, amarrarlo por allí. Vean, aquí bueno, se detiene. También de aquí podemos hacer que se está sujetando de algún lado para intentar subir alguna embarcación. De hecho, por allí han salido algunos en las referencias de piratas. Me parece que el primero que salió fue en 1997, aparecieron unas 4 referencias y tenía los ojos amarillos y cambiaba también de color, tenía ojos amarillos. Había otro rojo del 2018, salió en una referencia pero tenía ojos azules. Y bueno, este pequeño, no sé si es el único pulpo pequeño así bebé que hay, pero al menos este en color rosa sale en 2 referencias, en esta 9066 junto con el adulto y por allí en una referencia de las sirenas. Y también según el Animóvil por allí vi que había otros 2, uno rojo y uno verde, pero estos no cambian de color con el agua caliente, solamente salen en una referencia cada uno de ellos. Y pues hay otros pulpos más grandes, pero a ver si más adelante los consigo y hago un video de esos, pero por lo pronto tenemos pues estos pulpos, el adulto y pues la cría del pulpo. Déjenme aquí en los comentarios amigos qué les parecen estos animalitos, denle manita arriba al video, suscríbanse al canal y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.